La señora Gómez, tomen, por favor, asiento, tomen asiento. Tomen un poquito de agua. Impresionante. Me encantaría pelear así. De esa manera. Se están presentando en el Teatro Regina los días domingos a las 20:30 horas con esta comedia lírica. Y no es el apellido de dos personajes. Son el señor y la señora Gómez. Sí, es el Carolina. No. Carolina y Marcelo. Lo habla moderno. ¿Y cómo se conocieron? ¿Es verdad que se conocieron en un escenario? Obvio. Sí. Ah, no sé si obvio. En realidad nos conocimos en audiciones, ¿viste? Que el ambiente de la comedia musical, sí. Venimos de ese lado de la comedia musical, no es un ambiente muy grande. Y cuando hay una audición de algún musical, vamos todos. Por supuesto. Hoy íbamos, ya estamos medios alejados de la comedia musical, pero ahí nos conocimos en alguna audición. ¿Y se acuerdan cuál era la comedia? Me parece que era El Jorobado de París. De Pepe Cibrián y Ángel Mahler. Yo ahí trabajé. 2005, 2006. ¿Y así fue flechazo? No. ¿Te vas cruzando? No, y pasó la vida. Años. Ahí se conoció. No, ese fue, claro. 10 años. Más, ni idea. Sí. Él después, bueno, formó pareja, tuvo una hija, tiene una hija hermosa, llamada Valentina. ¿Y hace cuánto están juntos? 7. Y es 6, 7 años. La verdad no le damos mucha bola. No, está bien. Ella en realidad. Por ahí sí un poco más, pero. Sí. Y la idea de conformar un espectáculo juntos estuvo siempre, bueno, fue una fantasía de como pareja, digo, cantando los dos. Veníamos haciendo shows privados o cada tanto alquilábamos una sala y hacíamos un show. Y Lino Patalano, nuestro hermoso, amado productor, cada tanto él nos conocía de Sweeney Todd y de Masterclass, de haber trabajado en el Teatro Maipón. Nos decía, chicos, hagamos algo. Y nos pedía una reunión, tirábamos ideas y caía ahí. Y nosotros queríamos escribir algo y no nos salía. Hasta que un día nos damos cuenta, después de un show, que mi hermano viene y nos dice, chicos, esto es un stand-up lírico. Ya está.
Claro. Digo, tenés razón. Y bueno, y ahí justo Lino nos pide una reunión y le decimos, tenemos algo. Bueno, lo quiero ver, dice. Muéstreme en un ensayo general. No, le digo, con público a la venta y te lo lleno. ¿En serio? Sí. Llenamos. Y lo llenamos. Y les encantó. Brava, Carolina. No, sabíamos lo que tenía. Claro, no, ya sé, ya sé. Es muy difícil de explicar lo que hacemos. Claro, claro. Cantamos, sí, pero hay humor, sí. Pero canta lírico, sí, pero no es solo eso. Cuando decís la palabra lírico, la gente tiene como un rechazo, no un rechazo, tiene como un respeto, un miedo. ¿Cómo? Sí, claro. Nosotros siempre explicamos que la lírica es la máxima, digamos, se le llama lírica a la ópera. La ópera es la máxima expresión del canto lírico, digamos, ¿no? Es teatro cantado. Y hay mucha gente que tiene ese prejuicio de, no, yo no sé de ópera, no voy a ver ópera. Y la verdad, es arte, es como cualquier rama del arte, como una pintura, una obra de teatro, uno no tiene que saber, no tenés por qué entregar el libreto. Claro. Claro, tenés que tener un corazón abierto, claro, a que te pasen cosas. Sí, entregarse. Claro, lo ves y por ahí no entendiste exactamente lo que quiso decir el pintor. Pero es lo que vos recibís, gusta, claro. Exactamente. Eso pasa con lo que hacemos nosotros. Le sacamos un poco el moño, ese acartonamiento a esta música, claro, a la ópera, que se lo pusieron ciertos grupos de gente en algún momento de la historia, diciendo que es una música elitista. Y no, es música. Es música. Música. En el momento fue popular. Exacto. Claro. Nace es una música popular. Claro. Todos, yo creo que todas. Amasaban la pasta y cantaban esto. Sí, no, obvio, esto obvio. En el pueblo, obvio. En la calle. Sí, sí, igualmente sí. El show no es pura y exclusivamente lírico de ópera, ¿no? Hay de todo. Pasamos por un montón de... Empezamos un poquito acústico al piano. Yo toco el piano y nos acompañamos en unas canciones. Luego barremos por la comedia musical, el lírico pop, y ahí ya nos vamos al fin de fiesta. Algún bolero hacemos. Es como una suerte de duelo, de ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay de todo. Es una forma es de decir... Una pareja. No, sí. Queremos mostrar eso también, que además de ser cantantes líricos, somos personas comunes, que nos peleamos en casa a ver quién lava los platos, a ver quién le da de comer a los perros. Y acá quién canta mejor, quién va más arriba. ¿Quién va más arriba? ¿Quién llega más mamita lejos? Bueno, y entre chiste y chiste vamos contando un poco nuestra historia. Y los problemas de pareja y de convivencia, y ahí es donde empieza el ida y vuelta con la gente, el codazo del, viste, que te dijo también. Y ahí y además hay que, por supuesto, ya convivir es una cosa. Es un ¿no? tema. Sí. Pero además convivir y laburar juntos. Sí. Y a ustedes, lo que vimos acá, no sé que haya sido una... Me lo vendieron también, pero lo disfrutas mucho. Sí. Sí, la verdad que si sí. Si no lo disfruto esto, de mi caso, no lo haría. Lo haces, claro. No. Sí, sí, totalmente. Y se nota el gozo y además, que es en el escenario. La gente compra eso, ¿no? Porque, sí, digamos, es como ese plus que tiene de verlos a ustedes, digamos, compitiendo o dándole consejos, etcétera, ¿no? Toman bandos. Sí, claro. Sí. Estuvimos en Mar del Plata haciendo una temporada, sí, y él ama pescar. Entonces hicimos todo, las historias, todo lo enfocamos a que él quería pescar, pero teníamos que ir a hacer una nota o teníamos que ir al teatro. ¿Sabes que la gente me empezó a escribir, dejalo ir a pescar, cargo tu patria? No te la puedo creer. Un chabón, mirá, yo te quiero contar, nosotros los hombres necesitamos relajar. Un chóculo así como, esto es un chiste, ¿eh? Claro, y... chicos, es ficción. No, pero pasa en el mismo, en el show. Se lo toman. Que ella dice algo y escuchas, claro. Y digo algo yo y del otro bando que me da a mí como ganador, ¿no? Claro. Pero está buenísimo. Porque la gente que tal vez va a verlos por primera vez, no saben que son marido y mujer en la vida real. Se enteran ahí. Claro, se enteran ahí. Salvo que se metan por las redes, que nosotros mostramos, claro, videitos y vamos contando un poco de qué va a ir. ¿Cuáles son las redes? Gracias. Por favor. @CarolinaYMarcelo Gómez. Ah, bien fácil. Simple. Carolina y Marcelo Gómez. Y ahí vamos subiendo y la gente que no sabe de qué va a entender, claro, por acá. Claro. Es la mejor manera de explicar. También fue una idea también de Lino Patanano, porque nosotros sabíamos... Grabado en casa en un videíto mostrándolo muy entre casa, con el perro saltando en el lado. Cambiándole la canción, claro, a New York, New York, invitando a la gente a la siguiente fecha. Se lo mandamos a la producción y Lino nos manda un mensaje, se lo mandamos diciendo, miren, podemos hacer esto como para atraer al público. ¿Qué les parece? Después lo podemos grabar bien en el teatro, haciendo. Y Lino dice, no, esto es así. Claro, ustedes son estos. En pijama. Con el perro saltando al lado. De en casa, de estar así jugando, cantando. Sí, sí, sí. Más él. Me los imagino en el Mundial. ¿La habrán cantado en el Mundial? hicimos uno, sí. Nos costó un poco, pero hicimos, obviamente, la que hace la mosca.
Claro. Perdón, pido mucho si... Después la, versión de sería. Dale. No, la hice yo un poco más, lírica, ¿no? Te hago, para esto, no. Yo te hago el. Y ya que está, no agarro en el tono que lo hizo ahí. Más arriba. Más arriba, no. Sí. Vamos a ver ahí. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y a Diego le decimos que descanse en paz con don Diego y con la Tota por toda la eternidad. ¿Lo grabaste y se lo mandaste a Lío o lo arrobaste? Ay, Dios mío, no. Lo robé, sí, lo robé en todo. No sé si le llegó, me muero. Seguramente, él ve todo. Lo hicimos todo. Para jugar. Porque nos sentíamos también, ¿no? No, y claro. Estábamos todos manija antes de la final. Claro, claro. Claro. Me imagino un gol cantado por el gritado por este muchacho. ¿No? Me voy, me va. El gol de Montiel, el del penal. No, yo lloré, no pude ni no pudiste ni cantar. No, me puse a llorar, no podía parar. Y claro, en su vida vio fútbol. Nunca. Nada. Pero viste que el Mundial... Se prendió el Mundial, se sabía el nombre de los jugadores. Este hasta el Mundial, algo pasaba. Bueno, ahí, algo pasó. ¿Cómo que se sabía el nombre? No le gustaba el fútbol y de golpe se sabía el nombre. ¿Viste? ¿Y tenías algún preferido? ¿Viste? Las chicas siempre sí, prefieren. Sí, Juli Álvarez, me parece. Ah, vos ves, le das miedo. Bien, bien. Lo veo con sus alitas, pues son alitas. Vuela, vuela, lo amo, lo empujo. Qué bueno, qué bueno. Y aparte, en serio, digo, la imagen... La energía, la idea de la unidad, de todos juntos. No sé, sí. Parece que fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Muy fuerte. Afuera de cámara decíamos, seguimos viendo videos que siguen apareciendo todos los días de gente que estaba en el estadio y sube y deciste, seguís emocionando. El festejo. Es impresionante. La alegría que instaló. Sí, no, es impresionante. ¿Y cuando eran chiquititos, qué hacían? Yo cantaba y tocaba el piano. A los 6 años, no me preguntes por qué, pedí tocar el piano. ¿Pero venía de familia ya? No, no tengo idea. No es que vienen... No. Y él tampoco, su familia tampoco. No. Mi papá era plomero y mi mamá peluquera. Pero, ¿y no se escuchaba música? Sí, se escuchaba. En casa, ponele, no se miraba la tele cuando comíamos, entonces siempre estaba la radio. Ah, la radio, mucha claro. Mucha radio, mucha música, jazz, mucho Baglietto, claro. Julia Senko. Sí. Así que esa es mi historia. No, y ahí arrancaste, tocando el piano. Tocando el piano, después me aburrí, después me regalaron un órgano y seguí todo de oído y empecé a cantar. Y en el secundario conocí el teatro. Estudié ciencia política porque había que estudiar una carrera y a los 2 años dije... No, esto no es para mí. Voy a ir por otro lado. Y yo ya estaba ahí cantando jazz y una cosa llevó a la otra. Me metí en una audición de Pepe, quedé... Claro. ¿Qué hacedor Pepe Siria? Porque siempre. La vida. ¿Cuántos artistas que han pasado por aquí? Han pasado, sí. Han arrancado con Pepe Siria. Pepe. Habilitó el escenario. Pepe y Ángel, ¿no? Ángel Madre. Claro. O sea, te daban el espacio de ser nadie y llegar y poder subirte al escenario y ser protagonista. La exigencia que tiene, ¿no? El entrenamiento. Claro. Y si aprendes. Eso estamos viendo mientras estamos charlando. Ana María. Ay, a ver. Mi mamá. Ana María. Bueno, esas son cosas que tenemos en común. Su tío por parte de padre, Carlos Alberto Gómez. Mi tío por parte de papá, Carlos Alberto Gómez. Lo juro, todo esto es real, lo pueden chequear en las redes, lo que quieran. Su hermano Juan Manuel. Mi hermano Ramiro, no está ahí porque te imaginas. Está ahí. No lo dudes, no soy tonta, puedo parecerlo más, no soy. Si te quedas cerca mío, te protegeré. Mi amor. Ahí contando un poco de la historia familiar y las cosas en común. Claro, no se escuchó, pero nuestras madres, las dos se llaman Ana María. Sí, sí, se escuchó. Ah. Sí, sí. No lo retes, no Carolina, por favor, no se peleen acá. No se peleen acá, Así que... Sí, todo el día. Todo el tiempo. Ay, me van a tratar... No, justo que estaba por cantar. A ver qué canta, Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene.
sai. È una scioglie il sangue di te, bene sai. Porque yo tengo problemas. Problemitas, le digo yo, para no llevarme mal con ellos. Abro para todos. No, pero no sabes los míos. No, todos no. No. En esta pareja la que tiene problemas es ella. Yo... Él es relajado. Yo la paso muy bien. Él no tiene problema nunca. Pero bueno, hablando de uno de mis problemitas... Soy yo, seguramente. Pero bueno. Son los ruiditos. Oh, Dios. Pero, por ejemplo, estás en un café. Y el de al lado se pide un café. Y empieza con la cucharita. Tiki, 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 tiki. Por favor, o una compañera de gira te abre un turrón a las 3 de la mañana. Son todas cosas reales. O un señor de 130 kilos te ronca como un lechón en medio de la sabana. 13, 15, 14, que son tan extraños, frío. No armoniza sin gritar. Cantando siempre están. Chidariba, ziba, 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 ziba. Impresionante, señores y señora Gómez, por favor. Muchas Carolina gracias. Y Marcelo, que la rompen realmente. Aparte de un teatro tan hermoso como el Regina, quedan algunos domingos de marzo. ¿Los domingos de marzo? Todo marzo y los dos primeros domingos de abril. Bien, terminan el 9 de abril, que es día de mi cumpleaños. No, simplemente es un dato que te tiro. A festejar el cumpleaños en el Teatro Regina, ¿ves? Y ¿ves? Otro dato curioso, Lino Patalano empezó trabajando en el Teatro Regina. Cuando era cuando era pequeño. Así que súper bendecidos también. Ay, aún sí. Con su historia. Además, el público es como que sube de emoción. Sí. Y ríe. Y ¿qué pasa? Es como matan todo. De la risa por ahí en un chiste que hacemos. Y después ponen y cantamos Caruso y Caruso le pega a todo el mundo. Claro. La risa, el llanto. ¿Y el guión es armado por ustedes? Todo, sí. Todo Fato en casa. Sí. Y lo lindo también es que a veces, el otro día vinieron chicas de 19 años y la pasaron genial y nos hicieron una crítica también. Sí, una chica de 17 años que tiene un blog y hizo una crítica que anoche se me caían las lágrimas. Porque digo, que una nena de 17 años haya sentido algo de lo que yo le quise decir arriba del escenario y que lo sintió, es el trabajo realizado, ya está. Claro, es una maravilla. A veces vienen con sus hijos y se pasan genial igual. O sea, no hay un rango de edad, no hay que entender nada. Es un espectáculo nada, para toda la familia. Absolutamente. Claro. Y en algún punto van a ver que los temas están en el oído, aunque no los conozcas. También contamos y explicamos mucho lo que pasa, no es que tiramos las canciones nada más, ¿no? Claro. Pero realmente invitamos a todas las edades que vengan. Y además porque pasan por diferentes... Sí. No solamente se quedan con la lírica. No. De todo. Ahí de todo un poco. Y siguen trabajando haciendo shows. Sí. Eso todo en el Instagram, ¿verdad? Los podemos contactar. Sí. Digo, porque si estás viendo en casa, querés contratarlos. Claro. Por supuesto. Sí, por supuesto. Hoy. Divorcio, lo que quieras. todo. Divorcio. Levantan un velorio. He cantado en un velorio también. Bueno, claro, da. La lírica da. Sí. ¿Y qué experiencia rara, no? Me quedé... Sí, la verdad sí, fue raro, pero... ¿Y qué cantaste? Canté Ave María. Claro. Panis Angelicus, que también es un tema medio sacro. Y Nessun Dorma. Nessun Dorma, claro. Haces un poquito de Nessun Dorma. Ahora Nessun Dorma, ¿presentado? Unas rocolas son los dos. Claro. Para que tenemos un pequeño problemita... ¿En el micrófono? En el micrófono de Marcelo. Sí. Adelante, sí. Perfecto. Vamos a acercar. Hay micrófono. Dale, ahí está. Tengo un problema que transpiro muchísimo. Todo, no te preocupes. Y en el teatro... Está tremendo todo. En la comedia musical, viste, tenés el microfonito pegado acá. Sí, olvídate. Bueno, a Osvaldo Mahler, que era la persona que nos hacía el sonido, le,
Le rompí 14 cápsulas en una temporada de musical. Así que le mando un beso a Osvaldo, le salí carísimo. Sí. Un pedacito, no sé. No lo voy a agarrar en tonalidad porque no tengo oído absoluto. Yo soy nieta de griegos y María Callas tenés que hacer un poquito. Obvio. Y sí. Ella hizo un musical. Hice un musical sobre la vida de María Callas. Musical escrito por Gaby Goldman y Mariano Tacani. Se llamaba La Callas, un musical. Claro. Hermoso. Que María Callas tiene una historia. Uf. ¿Sabes que cuando fui a París, mi hermano y mi cuñada se fueron a la Torre Eiffel y yo dije, ¿qué Torre Eiffel? Me voy a la casa de María Callas, me fui al pasaje. Ah, claro. Llegué a esa cuadra y no te puedo explicar, me puse a llorar. Me ponen la bueno, igual lo más importante de todo fue Masterclass, que Masterclass era una obra de teatro que la protagonizó Norma. Norma Leandro. Era sobre una parte de la vida. De la vida de... Ella dio unas Masterclass en Juilliard. Y nosotros éramos dos alumnos. Claro, en el Maipo. En el Teatro Maipo. Nosotros éramos dos alumnos que íbamos a tomar clase con ella, una masterclass. Ay, qué maravilla. Así que la Callas está mucho en nuestra historia también. Ay, bueno, empiece Callas o empiece, no sé, el que quiera. Vincerò. Dos tonos abajo la canté, pero... No, sí, me di cuenta. No tengo ahora... Yo también me di cuenta, no le quise decir. Yo le iba a decir, che, estás dos tonos abajo. No sé qué, me pareció. No. Ay, no. Dios. Yo tenía miedo que me explotaran las copas. No, va a quedar esto, va a quedar en el estudio por años. Está. Impresionante, chicos. La verdad que es un placer enorme. Sí, va a cantar ella y tenemos el micrófono. Se van a despedir cantando. Ah, bueno, está bien. Pero yo quiero que la gente vaya a verlos al Teatro Resina. Recuerden que eran domingo 12, domingo 19, domingo 26 de marzo, el 2 y el 9 de abril en el Teatro Resina, ahí en Avenida Santa Fe, 1235, y las entradas por PlateaNet o también en la boletín. Mismo, en la puerta del teatro. Exactamente. Perfecto. ¿Y el Instagram? @ Carolina y Marcelo Gómez. Perfecto. Muy lindo el arte, también me gustó, ¿eh? Señor y señora Gómez. Hermoso, sí. Hermoso, hermoso realmente. La verdad que el 9 de abril tenemos función. No. Ah, bien. Pero no importa. No, hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril, entonces. Hasta el 2 de abril. Hasta el 2 de abril, no, pues me lo está diciendo mi productor y muchísimas gracias. Por ahí. Ya, yo voy el 9. No, chicos, no. Hasta el 2 de abril. No, bueno. Originalmente era hasta el 9. Pero yo empiezo con ensayos de flauta mágica en el Colón y tengo miedo a la superposición, entonces. Ahí ella se va al Colón. No, perdón, es que. Yo falteo hoy al Colón. Nosotros trabajamos en el Teatro Colón. Ah, los dos trabajan en el Colón. Tiene el coro estable, ella está en el coro polifónico nacional y tiene, ahora la llamaron para hacer un rol en la flauta mágica de Mozart. Pero me decís que faltaste hoy. Me pedí el día. Ah, sí. Claro. Es una cosa que te descuenten. No, te lo paga Andrea, cualquier cosa. Ahí está, claro. Bravo. Sí, chicos, sí. La verdad que es un placer tenerlos. Un placer recibirnos. Teníamos toda la tarde con ustedes. Toda la tarde nos quedaríamos. ¿Van a cantar otra vez? Sí, cómo no. Vamos a hacer algo más lírico. El himno del pop lírico sería. Con lo que se conoció el pop lírico en el mundo. Y acá pegó un montón. Un dúo de Andrea Bocelli. Que en italiano lo hizo con Laura Pausini y en español con Marta Sánchez. Los voy a acompañar. Muy bien. Si querés, dame este. Acordate de ser de María Cala. Sí, claro. Ahí va. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entra da dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo por ella, yo también. No te me pongas tan celoso.
Ella entre todas es la más dulce, caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo. È una musa che ci invita a toccar la suavecita attraverso un piano forte, l'amore de lontana, io vivo per lei. Vivo por ella que me da noches de amor.